Y muy buenas, meganicos, aquí Mega X, trayéndoles otro mega video de Heroes of the Storm en la mega beta de, bueno, obviamente del juego. Y he jugado con una especie de trabalenguas con megas. Pero igual, ahora que les estaba diciendo, voy a jugar en este juego que ahora me he trabado. Voy a jugar con Sarah Kerrigan, alias Queen of Play, alias la chica que destrozó a todos, alias la que le rompió el corazón a James Raynor, bla bla bla. En fin. Y ahorita estamos viendo dos detalles. El primero es que me da bastante vida y el otro es que me da bastante daño. Yo prefiero vida, ¿por qué? Porque no quiero regresar a la fuente y curarme. Pero igual, en este caso les voy a explicar unos detalles antes de comenzar el video. En primero, lo primero, para que ustedes, aquellos que van a empezar a jugar Pero primero, un segundo. Casi nos matamos, aparece Illidan, lo vamos a matar y todo eso. Todavía desconozco las habilidades totalmente de Sarah Kerrigan. A ver, ¿lo vamos a matar? No. Cerca, casi, casi. Uy, vamos a ver si lo podemos matar, tío, pelado. Acércate, acércate. ¡Bien! Ah, ¿qué es eso, vida? Bueno, pues lo vamos a matar. ¡Y First Blood! Sí, First Blood. La mejor combinación, Sarah Kerrigan con James Raynor. Pero bueno, les voy a explicar ciertos detalles cuando ustedes empiecen a jugar Heroes of the Storm. Heroes of the Storm tiene unos ciertos segmentos de... exactamente, es como un, bueno, un juego de MMORPG en donde va subiendo los niveles. Así es en cada caso. En cada héroe ustedes van a tener la habilidad de subir un nivel tras otro nivel y me está bajando la vida. Bueno, pues, en este caso, para desbloquear todas las habilidades tendrán que ustedes subir niveles, niveles, niveles al terminar, al finalizar la partida. Si ganan la partida van a obtener más experiencia, pero si pierden la partida obtendrán una mínima experiencia. Aparte de que por cada partida que ustedes jueguen les van a dar monedas. Estas monedas les sirven para comprar sus héroes. Obviamente Sarah Kerrigan, la que poseo en realidad, no tengo todavía comprado. Hay dos opciones, por monedas o por dinero. Ya saben lo que hablo, cachín, 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 como Don Cangrejo, pero igual. El punto es que ustedes obviamente tienen una semana para jugar con sus héroes. Luego de eso se rotan los héroes, exactamente. Y así se ven todos los héroes de Free For All. Excepto ahora que yo finalmente he comprado a James Raynor. Y lo que quiero es ahorita comprarme a Sanya y después a Illidan. Illidan estaría bueno porque ahorita he visto que es un héroe escabullido. Pero primero quiero a Arthas de Lich King. Y bueno, ahorita estoy probando todas sus unidades. El tercero al parecer atrae las unidades. El segundo coloca Stun. Y el primero me acerca rápidamente y me da un poquito de vida. Y les voy a explicar este modelo de juego que ustedes están viendo. No es el mismo de la primera, pero lo primero, lo primero. A ver, daño, aumenta el daño a esto y shit. No, 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 me impidió, pero bueno. El punto es que les voy a decir esto. En este juego, ustedes necesitamos conseguir 50 medallas de escarabajo. Pero van a aumentar cuando vayamos depositando todo y lo completemos. Cuando completemos las 50 medallas de escarabajo, van a aparecer 3 mini boss que van a apoyarnos a debilitar las torres y entrar a su base rápidamente. Así es el concepto del juego. Hay dos formas de obtenerlo: matar a las criaturas o matar a los héroes que tienen sus escarabajos. Obviamente también para bajarles y para que no impidan exactamente tomar puedan colocar exactamente sus escarabajos. Como están viendo, esta fuente es donde colocas todos sus escarabajos. Coloco yo rápidamente todos. Y ahí ustedes están viendo cómo se me desperdician todos mis escarabajos. Igual. Uy. Bueno, pues. Igual, este es el punto. Ustedes nada más tienen que recoger los escarabajos y meterlos en el pozo. Y después ayudas a sus aliados con ese miniboss a entrar rápidamente. También la segunda opción que también tienen que hacerla es matar a los seres y impedir que coloquen sus escarabajos. Es un juego básicamente de estrategia, pero cambia dependiendo de las circunstancias y cómo se dé el juego en realidad. Cada juego tiene su distinta manera, como ustedes ya están viendo en este segundo episodio en realidad. Y Dios, con mi trato y detesto, demonios, caldas, haz algo. Pero igual, ¿cómo puedes hacerle eso a tu reina? Venga. Por lo menos me puedo jugar exactamente igual. Ahora estamos viendo y estamos en gran desventaja. ¡Shit! ¡Sí, Lira! ¡Stormbreak! Bueno, vamos a mandarlo y estamos en desventaja. A ellos les faltan 21 y a nosotros nos faltan 44, sí, 44. Estamos en gran desventaja, en serio. ¡Shit! ¡No, no, no! ¡Illy me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar! ¡Listo! Mataron a Golda de los Vikings. Habiendo de los que no sepan qué es, los Vikings fue uno de los primeros juegos de Blizzard. Antes que salieron StarCraft, Warcraft, Diablo,
o cualquier otro juego que se venga en la mente, que yo desconozca, pero bueno. Bueno, vamos a ver, exactamente estamos en nivel 7 y todavía no he llegado a mi nivel 10, que es el heroico. Vamos a ver que tenemos talento. Agrega dos Zerlings, mi ataque... Bueno, pues, por ahora necesito un poquito de apoyo, así que voy a traer mis Zerlings para que, bueno, pues, empiecen a hacer un poco de desmadres. Bueno, pues, y vamos a ver exactamente los niveles. So, no puedo meterme porque tengo un rango y un medio y Illidan me friega bastante, pero igual. Al parecer ellos están a punto de conseguir nivel 8 y shit, no voy a dejarte que vengas, no, aléjate, perra, shit. Me va a matar, corre a la base, y me sale. Listo, me voy a curar en la fuente, voy a irme a resucitar un bueno, a subir un poco de la vida y voy a volver a mi médico. Y guas, listo, yo estoy lo suficientemente entrenado y vamos a ver de nuevo el ataque. Y shit, demonios, ese gol... No sé quién sea uno de esos tres, los Spikes. Es hola. Hola de los Spikes. Ah, muerto. Bueno, pues, y todavía tenemos a los dos hermanitos de los Spikes. A ver si nos podemos traer a uno. Uy, casi nos traemos a uno. A los dos, pero igual. Hoy vamos a matarlos. Vamos a poner a James Raynor. Que no sé por qué se largó y me dejó, pero igual vamos a matarlos. Vamos a bajarnos a unos, dos, tres. Y nos bajamos a todos. Estamos a nivel 8. Vamos a ver qué es lo que estará pasando. Uy, están colocando sus 6 fuentes. Y listo. Y ahora vamos 37-42. A favor de ellos por... Bueno, pues no. A favor de ellos por 4 puntos. Y han matado a Genial. Han matado a otro de los dos Vikings. Y shit, no. Y Lina me va a cargar la vida. Y Bayana, muérete. Mátalo. Bien, lo mataron. Vaya, se murió. Ahora yo me voy a curar porque, bueno, tengo 22 de vida y no me voy a ser psicópata para meterme así. Igual. Y aunque utilice mi primera zona, me va a regenerar algo de, bueno, 10% por 1000, 2000, entre 100. Me daría 200 de vida y lo cual me va a matar rápidamente. Y tenemos nuestro Idan que está fregando bastante a otros héroes. Y vamos a ver exactamente. Y tenemos 38, 40, 50. Y parece que, sí, estaba colocando James Raynor uno de sus estos. Todavía no ha colocado nada. Al parecer lo están fastidiando y tenemos que impedir esto. Sí, están fastidiando rápidamente. Y mataron exactamente a Sagara, mi Spiro de, de StarCraft 2. Igual, vamos a ver. Tenemos esto y tenemos un heroico, Maestro. Vamos a ver después cómo utilizarlo, pero igual. Faltan 3, así que necesitamos conseguir rápidamente 3 más. Y tendremos lo suficientemente. Bueno, tendremos la suficiente fuerza para. Uy, se me olvidó el video. Sí, mis héroes, al parecer, mis amigos acaban de liberar a las arañitas y es el momento indicado para presionar a todos. A ver, vamos a poner un poco de asistencia, vamos a seguir a Muradin y las arañas, bueno, como ustedes van a ver, dentro de un rato van a salir las arañas. Bueno, a ver, ya están cargando y si ustedes van a ver en un preciso momento, las arañas van a salir y ahí está, una de las arañas acaba de venir. Y ya se han posicionado las 3 arañas. Y bingo, ahora tenemos que apoyar a las 3 arañas, nos matamos a otros y shit. Acaban de ser los últimos los Vikings. Vamos a cargar a todos, ahí están los 3, los Vikings y el Maestro. ¡Holy shit! Es como un rayo. Es un rayo, especie de exactamente como esta. ¿Cómo es ese héroe de Dota que había recordado? No sé cuál, que lanza rayitos así, pero igual. Igual, el punto es que lanzo como rayos como Zeus, así, pero a todo mi alrededor. No sé cuál héroe exactamente era, pero si me dicen cuál es ese héroe de Dota, que su ulti es lanzar rayos por todo el campo, me avisan exactamente, porque se me había olvidado. Que recuerdo que era un fatal. Ahora vamos a seguir adelante, nuestra reina todavía no ha muerto, vamos a fastidiarlos un poco. Vamos a lanzar un poquito de mis Zerlots para matarlos, a traer a uno. Shit, no, yo me huyo. Back. Sí, vamos a un poco... No, yo me voy por acá. Utilizo... No, shit, Illidan me está siguiendo. Oh, shit, ya me va a matar, me cargo. No. Ahora me voy a resistir. Me voy a ir rápidamente. Y... me salvará. Por poco. Y shit, ya voy 5 kills todavía. Y debo conservar mi killing spree todavía. Ahora, vamos a ver. Ellos tienen la oportunidad exactamente de conseguir unos 40...
8 más. Ven, como ustedes están bajo, ustedes están viendo, digo, abajo de la pantallita. Aquí ahorita está aumentando a 5. Es que por cada vez que utilicemos esto nos van a sumar 5 o 10 o 15 más. Es por para que no sea un poquito más desventajoso la batalla. Porque si estamos utilizando bastante ellos, y si sería 50 y acaban de utilizar los 6 demonios, no hay forma de destruir eso, por si acaso, les recomiendo. No hay forma de destruir eso. Vamos a traer el Dump Sheet, no, cerca de madres, no podemos hacer nada, así que tendremos que estar y matar a las arañas rápidamente antes de que, bueno, ahí vienen las arañitas y se vino las arañas, así que vamos a cargarnos, la prioridad es cargarnos las arañas rápidamente y para que no nos fastidien, así que vamos a utilizar todas nuestras allá. No voy a recibir ni último caso que sean especiales y listo, se murió el esto. Ahora vamos a cargarnos a las otras arañas que están acá y uy, canijo, veo un héroe que se estaba bajando otro. Bueno, pues vamos a seguir adelante, nos vamos a cargar a esta niñita, vamos a matarlo rápidamente. Nos cargamos la araña, vamos a matarlo rápidamente y... ¡Shit! Se nos va a cargar las defensas. ¡Uy! Ya se cargó una, pero bueno, vamos a matarlos a otra, vamos a matarlos a otra. Y... se murió. ¡Listo! Se murió. Vaya y Lidan acaban de morir y tenemos a uno de... sí. Tenemos a mi amiga, que... mi amiga traidora, que está matando, pero ahora vamos a matarlo rápidamente a la otra arañita. Vamos rápidamente, rápido, y para que no me bajen más, y listo, se murió. Ahora vamos a improvisar, vamos a limpiarnos todo esto, y dentro de 11 segundos activo 3 L. Por ahora tengo 4 de estos talismanes. Y la, bueno, uy, Caeltas tiene 17, 20, esto podría ser rápidamente efectivo. Así que Caeltas podría utilizarlos todo, 22, 23, 25. Uy, Caeltas ya tiene para todo. A ver, uy, Asimation, 20, increase esto, y dejo, bueno, es defensa, así que vamos a actuarlo, a ver. Caeltas puede utilizarlo, ¿por qué no utilizas? Pero bueno, vamos a utilizarlo. Yo primero voy a colocar esto. ¡Uy! Espera, alguien ya utilizó bien. Voy a colocar los míos rápidamente. Y ¡voilá! Ya tenemos a los nuestros, pero igual. Vamos a cargarnos a uno de estos dos. A Illidan. ¡Shit! ¡No, no! ¡Illidan! ¡Concha! Discúlpeme por mi poco caballero. ¡Me caches con estas! Illidan me iba a robar mi kill. Bueno, iba a obtener más de kill sprint. Sí, estoy a punto de morir, así que necesito frenar. Voy a tenerme el... bueno, voy a dedicarme a estar en defensiva, protegiéndome a la niñita. Mientras que empiezo a pushear para matarlos todos rápidamente. Y bueno, pues vamos a matar a las niñitas. Vamos a coger esto y... ¡uy, shit! No. Vamos a matar esto, vamos a fregarlo un ratito. Ahorita que veo que la defensa está destrozada totalmente, vamos a ingresar, vamos a matarlos rápidamente. Y acaban de matar a uno de los dos. No sé si era Olapio, pero no, son dos. Ha matado a otro, ha matado a Illida. Bien, esto es algo bueno. Y vamos, nivel 16 contra nivel 14. Estamos ganando dos niveles. Y... bueno, ah, por cierto, sé que ustedes quieren ver exactamente cuántos kills han matado y todo eso, presionen la tecla TAP para ver sus kills. Y bueno, pues... interesante. Por ahora voy a incrementar mi estudio de Stun para hacerlo rápidamente. Y parece hemos perdido a dos de nuestros aleñites. Todavía nos queda una que está todavía pushando en el abajo, que sería Bot. Y acaban de matar a Vaya. Bueno, pues ahora voy a presionar. Como están viendo, estoy presionando exactamente. Y se nos va a cargar esas arañitas. Y vamos a bajarnos esa fuente para que no puedan recuperar más vida. Y voilà, ya tenemos esto. Y ahora hay que retenernos bastante, porque si no nos van a venir todos los héroes. Y shit, ahora que veo, también voy a presionar también. Voy a ir a un campamento de mercenarios para conseguir exactamente unos obviamente mercenarios. Y shit, esto no es nada bueno, no es nada bueno. Voy a ir a presentar bueno, ayudar a mis héroes. A ver qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo hacer. No, Illidan es un psicópata. Vamos a matarlo. Oh, listo, se murió. Agarra, se murió. Mi ulti está activo, no me había dado cuenta. Shit, vamos a matarlo. Shit. Y se me acabó mi kill en sprint, pero al menos le hice un... uy, shit. What kill? Ah, por cierto, acá es diferente. Acá no hubo un personaje que tú matabas rápidamente. No, acá es... aquí es grupalmente. O sea, exactamente, si tú matas rápidamente, o sea, tu equipo ha matado uno. Si tu equipo ha matado dos, tienes un double team kill, un triple team kill, y como estás viendo, un quad team kill. Exactamente, y el quinto ya es el rampage, o sea, la destrucción definitiva de todo el equipo.
Aquí, bueno, obviamente este juego trata de ser sofisticado y tampoco no tiene relación exactamente como que fuera como otros juegos, en que tú eres el único personaje y te aumenta tu ego en realidad para que tú seas el mejor de todos, pero no. Este juego trata exactamente de, bueno, pues, hacerlo grupal en la culpa y todo eso, y que no sea tanto individual, exactamente. Trata de alguna forma alentar al público a que no empiecen a pelearse con algunos otros juegos como Dota, LOL y todos esos, donde, bueno, era... Bueno, todo esto era como digamos exactamente individual a veces de juego. La mayormente cuando juegas este juego es como si hubieses estado individualmente en la batalla, pero no. Aquí de alguna forma trata de exactamente pasar esos bloques de hierros y tratarlo de alguna forma de que fuera lo positivo. Solo el team, nada más. Team, no hay un yo en el equipo, solo el team. Así es como tratan estos, estoy viendo este juego. La cooperación de todos y nada de items para que exactamente no echen la culpa y todo. Bueno, aquí es todo team nada más. O sea, tú quieres ayudar a team, hazlo tu team. Y shit, y Illidan Stone Rage me estaba sacando con su puta. No, Illidan, no. Me caché, Illidan me acaba de matar y ya no quiero hacer nada. Igual, bueno, vamos a matarlos y listo. Y acabo de matar dos. Bueno, acabamos de perder. A ver, vamos a ver. Vamos nivel 19, vamos exactamente, todavía necesitamos algunos más, vamos a analizar un poco la situación. Vamos nivel 19, ya van nivel 18, a ellos le faltan por lo menos unos 33, no, 34 y a nosotros nos faltan unos 14. Bueno, pues la situación está un favorable en nosotros en realidad. Ellos no han penetrado, bueno, nosotros ya hemos penetrado top y bot. Ellos todos, vamos a la misma situación de las torres. No tanto. Ellos ya penetraron en top. Nosotros hemos penetrado en bot y en top. Y todavía nos falta todavía ingresar a sus keeps, que están aquí, como lo ven acá. Una vez que estresamos las keeps, podemos efectivamente bajarnos al ancestro, o como sería en Dota 2, el castillo principal del otro team. Bueno, esto es obviamente me confundí y acabo de decir Epic Cave, porque este no es Dota 2, sino es Hero of the Storm. Y esto sería exactamente el estilo Hero of the Storm, el castillo en vez de la Saint. Ya fue un trabalenguas otra vez, pero igual, vamos a bajarnos rápidamente y todavía nos faltan 10 más. A ver, tengo 5 más y podríamos bajarnos este boss para terminar rápidamente, pero igual. Todavía no le vamos a bajar el boss. Bueno, obviamente quiero también, pero podemos hacerlo mientras que estamos acá. Y vamos a ver, nivel 20. Y ya se bajaron a Muradin. Bueno, Illidan está muerto, Muradin también. Y uno de los Lost Viking también. Así que vamos a completar esto. Y tenemos, como no tengo otra habilidad, vamos a utilizar el Maelstrom para incrementar un poco más de vida. Y vamos a ver exactamente que ya deberían depositarlos algunos. Y listo, ya depositaron a otro. Ahora nos toca exactamente liberar a los... Obviamente a nuestros enemigos. Bueno, a nuestras super arañas invencibles. Y shit, no, tú no te vas. Shit, uy, casi matan a un Muradin, pero igual. Y ahora vamos exactamente. Bueno, tenemos ventaja porque hay tres héroes muertos y bueno, un tercio de héroe medio muerto que acaba de resucitar. Así que tenemos la oportunidad de ingresar, vamos a ver. Sí, vamos a ingresar, vamos a fastidiar. Y uy, ¿qué hace este los? Esto sí es, no sé si es subnormal o es un suicida. Yo calculo que es un subnormal. ¿Cómo va a ingresar exactamente este cilindro pequeño? Y vaya muerto y shit. Ahora vamos, bueno, dos. Joder, bueno, un tercio de los. Bueno, pues Muradin y todos. Ya vamos, bueno, obviamente tres héroes han muerto de su equipo. Y van a morir otros más. No morir Muradin, no, sí. Mientras que mi esto está activado, estoy dañando demasiado. ¡Hala, shit! Estoy dañando bastante igual. Vamos a ver exactamente y no lo matamos rápidamente, pero bueno, vamos a bajarnos a la torre y ya estamos penetrando un poquito más adentro. Sí, parece que esto acaba de acabar, pero primero hay que bajarnos al otro. Y uy, shit, no, que estoy cayendo en el campo, pero bueno, vamos a bajarnos esta torre de vida y listo, voilà. No, shit, Muradin me acaba de enseñar, no, vengan acá, vengan, está silence, no, muérete tú, no, bueno, me mató. Mataron, bueno, al menos me llevé a Illidan. Y como ustedes están viendo, aparecer yo, bueno, pues han visto los kills rápidamente porque estaba viendo, observando rápidamente cómo iban, pero igual. Y vamos a ver exactamente. Y hemos penetrado bien, hemos perdido todas nuestras arañas. Al menos ya penetramos, destruimos un keep. Y podemos entrar exactamente al ancestro, igual. Ahora vamos a destruir esto, las barreras rápidamente. Y hemos destruido todo, top, mid y bot.
bot está más dañado porque hemos entrado, estamos entrando sus skips. Y ahora nos falta exactamente, bueno, pues obviamente estamos liberando a estos y tenemos que liberar al boss. Obviamente el boss sería bueno para exactamente ya acabar el juego. Y ahora como estamos viendo, la situación es favorable para nosotros. Y bad fail, epic fail para, bueno, obviamente para James Reiner por liberar a su ulti y usar el Imperium sin apuntarle a nadie, pero bueno. Vamos a bajarnos rápidamente, bueno, bajamos a los tres, bueno, se van a bajar los tres Goldlash. Ven, se murió uno, se murió dos, se murió Olaf, Eric y Balaf. Y bueno, pues el tercio de los héroes ya se fue. Al parecer ya están dos héroes muertos. Y bueno, un héroe muerto que es Kael, que ya estaba muerto hace tiempo. Y ahora yo voy a liberar exactamente estos mercenarios rápidamente. Vamos a matar rápidamente y vamos a enviar, vamos a iniciar todas nuestras heridas posibles rápidamente. Pero estos héroes ya no, estos villanos ya no me hacen nada en realidad. Porque ahora como estoy en nivel 22, 21, bueno, pues y aparte porque me puedo recuperar rápidamente, no va a hacer nada, pero bueno. Vamos a bajarnos todos estos y ya estaría, me faltaría en uno y ya está. Y ahora vamos por el boss. Así que todas las personas vamos por el boss ahorita. Sí, están yendo por el boss, así que yo voy con el boss y Lidan está yendo también. Kael'thas también está yendo. No, Kael'thas va a presionar un rato. No, si ¿sí, Kael'thas está yendo? No, no, sí, sí. Están yendo. Voy a presionar un ratito, voy a mandarnos esto. Ataca, 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 ataca. Y shit, no, casi cerca. Chum, pero bueno. Vamos, shit. A ver, esa cortina de humo, ese terminio de arena no me gusta para nada, pero bueno. Nos vamos a bajar rápidamente al mini boss. Shit, shit, larga, larga, laos. Shit, un stud y eso baja de más. Cogimos esto y voilà, ya tenemos al boss. Y la diferencia entre las arenas y el boss es que el boss baja demasiado y tiene habilidades únicas. Así que es hora exactamente, obviamente vamos a presionar exactamente, ya creo que hemos ganado por completo. El boss está presionando abajo y no pueden hacer nada uno de los dos Vikings. Voy a fastidiar un poco a Olaf. Sí, tenemos a otros tres, voy a cagarme los shit todos, shit, shit, me mataron, bueno pues. Al menos se fastidia otro, pero igual, no pueden hacer nada porque el... bueno, pues, obviamente, ya, bueno. Igual, el boss ya ha ingresado, vamos a mandarle un stomp masivo. Ya destruimos uno de sus... bueno. Destruimos uno de sus dos skips. Y... bueno, pues ya destruimos todos los skips. Ahora nos toca entrar al castillo. Ya no pueden hacer nada contra el boss, nos están matando rápidamente. Y shit, ya. Tenemos los tres skips destruidos. Ahora la entrada exactamente es hacia el castillo. Ah, por cierto, acá la diferencia es que no obtienes mega clips. Aquí lo que obtienes por cada vez que destruyes un kit, obtienes una catapulta masiva. Y un... sí, catapultas masivas que te ayudan a destruir rápidamente tus enemigos. Como ustedes están viendo, aquí salen las catapultas. Una vez que hayas destruido los skips o los centros urbanos, obtienes catapultas, como se están viendo. Y creo que algunas unidades exactamente. Aquí no hay tanto el concepto de mega clips. Aquí el concepto nada más es que tengan catapultas igual. Pero aquí no tanto le bajas tanto, bueno, tanto daño a los clips exactamente. Porque, bueno, igual tiene un poquito de vida igualito al héroe, pero no tanto. Y aparte su daño no es tan, tanto, tanto, tanto como el nuestro, pero igual. Ahora vamos a, bueno, vamos a liberar exactamente este último campamento. Que todavía no lo he liberado y al parecer le acaban de destruir a Eric, uno de los tres Lost Vikings. Y vamos a ver, a Muradin está aquí, yo voy a matar a estos idiotas que están por acá. Vamos a bajarnos a estos golems de cero. Sí, que parecen los de... los que creo que hayan jugado World of Warcraft, los de Lady Shen. Esos parecen idénticos, pero igual, vamos a matarlos rápidamente, vamos a bajarnos a este, vamos a mandar un poquito de Stoom. Stoom y listo, y... los conseguimos, ahora liberamos los golems de Lei Shen y vamos a... bueno pues, uy, ya creo que se ha librado, así que vamos a obtener el campamento, pero... sí, voy a obtener el campamento rápidamente y espero que no estén atacando rápidamente. Sí, no, no, tengo que asegurarme porque tengo los héroes. Es una... bueno, en realidad estoy en una línea de fuego pesado porque ahora estoy... tienen que vigilar bastante su kit, así que no me puedo concentrar en este campamento todavía. Al menos que tenga la oportunidad única, exactamente. Y como ustedes están viendo, el Core Hell ya se activa. Así que tenemos la oportunidad de atacar rápidamente a todos. Mientras que mis golems están fastidiando un rato, voy a exactamente a depositar alguno de mis estos rápidamente. Y voy a ir a apoyar a mis héroes para terminar la batalla. Porque creo que ya hemos ganado. Como ustedes están viendo, la situación es favorable. Y acaba de morir uno de los tercios héroes. Así que, bueno, obviamente tenemos favorable esto. Y acaba de morir Illidan. No, Sagan acaba de morir. Bueno, pues ahora voy a utilizar mi ulti y listo.
Voy a utilizarlo, los maté a todos y... No me utilicé todavía. Un quad kill y... Sí, vamos a mojarnos a todos. Y yo creo que este juego acaba, señores. Acaba de morir toda la mayoría de los héroes en realidad. Así que tenemos la oportunidad de ganar. Y bueno, esto sería todo, señores. Se despide Mega X. Y como siempre les digo, hasta mi próximo video. Y como siempre les digo que el sorteo de la beta no acaba todavía. Aún no, señores. Es hasta el 29 de mayo, que ahora doy fecha exacta. Así que pueden participar, votar, exactamente. Solo tienen que ir al video de la primera parte y votar, y votar, y votar, y votar. Y ustedes obtendrán su beta gratis. Y como siempre les digo, vaya Dios, camaradas. Como siempre les digo, y les vuelvo a repetir, con este juego de trabalenguas, disfruten de este video, espero que les haya gustado. Y nos veremos hasta la próxima temporada. Video de Heart of the Storm. Bye y adiós.